El timón que este fin de semana nos invita al teatro. Sí, el domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio de Roquetas, la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas pone en escena la obra Disparos en la Urba, a beneficio de la Asociación El Timón. Está conmigo Cristina González. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenida, ¿cómo estás? Pues nada, aquí contigo, compartiendo un rato. Yo encantado de que estés conmigo y sobre todo para hablar de esta función benéfica, pero en fin, como vosotros podíamos hablar de un montón de cosas porque siempre tenéis actualidad en la asociación. Pues la verdad que sí, que cada vez nuestra proyección es cada vez más amplia. Hemos abierto varias delegaciones, la cobertura ya mismo en Almería capital. Qué bien. Y eventos pues también organizamos, en este caso en la Escuela Municipal de Roqueta, la que se ha ofrecido y para colaborar con la Asociación El Timón. Estamos ahora mismo en Roqueta en expansión y necesitamos pues esa colaboración, y así que... ¿Estáis en Roquetas? ¿Estáis en Adra también? En Adra, bueno, elegido en la sede central, sí. En Almería dentro de poquito. Y bueno, pues de todas formas nosotros trabajamos en todos los municipios con personas y familias de todos los municipios, pero como delegaciones pues en esos sitios. Una asociación que trabaja en el ámbito de la salud mental, que tan traída y llevada está últimamente, afortunadamente, no está bien que se hable, sobre todo si es para actuar y si es para poner medios para ayudar, ¿no? Sí, bueno, sabemos que a raíz del confinamiento ha surgido, se ha visibilizado mucho más los casos de salud mental. El COVID ha puesto en evidencia. Creo que nosotros pensamos que es una oportunidad para dar el sitio que merece la salud mental y que de alguna forma los gobiernos, la sociedad, entienda que la salud mental forma parte de nuestra vida. Y necesitamos pues invertir en salud mental para prestar una atención digna, una atención sociosanitaria, apoyo de todo tipo, porque la salud mental al final nos afecta a todos, de alguna forma, ¿no? También ha servido para que se hable de salud mental, pues casos personales de personas muy mediáticas, ¿no? El caso del cómico Ángel Martín o el triste caso de Verónica Forqué, que ha servido para que se debata y para que se hable, ¿no? Sí, esto lo ha hecho más visible, pero yo creo que todas las personas tenemos en nuestro entorno casos perfectamente que conocemos todos y casos que no conocemos, porque sigue habiendo un gran estigma en el padecer un problema de salud mental, sigue teniendo la losa del estigma, que a veces nos cuesta trabajo pedir esa atención que necesita, la prevención, hay que trabajar la prevención, claro. Pero en el momento que, bueno, puede haber que aparezca la enfermedad, tenemos que pedir ayuda al sistema sanitario, atención al centro de salud, a los equipos de salud mental, a la familia tiene que estar también preparada. Claro, porque lo que tú dices es cierto, son muchos los casos que no se detectan, que no se visibilizan, pues por miedo al que dirán, me van a llamar loco, loca. Tenemos todavía esa espada de Damocles que es la etiqueta, ¿no? El estigma social. Pues tú fíjate, Alfredo, que muchas veces cuando ocurre desgraciadamente algún caso de suicidio, pues la propia familia se extraña, se sorprende, no ha sido capaz de prevenir o de ver algún indicio de que esa persona o pedía ayuda o no la pedía, pero en ningún momento ha sido consciente de que se necesitaba ayuda. Y yo creo que hay que hablar de salud mental, claro. Hay que llevarlo a las casas, hay que hablar de salud mental, igual que se puede hablar de otro tipo. Pero yo de... creo que es señal de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y que la sociedad va a un ritmo y nos ciega en cualquier caso, como para que en el seno de una misma familia no nos percatemos de que algo está pasando con ese familiar, ¿no? Yo pienso que sigue siendo el estigma en torno a la familia. Yo siempre digo, ya llevo muchos años, 40 años, en torno a viviendo de cerca la salud mental en varias áreas de trabajo, y la familia sigue siendo la barrera que a veces dificulta intervenciones mucho más tempranas, digamos. La familia tiene que empoderarse, hay que trabajar con la familia, el
no solamente la autoestima de la persona que padece, que empieza a tener problemas de salud mental, sino a la propia familia. ¿Qué pasa? Que la propia familia se cierra en un búnker. A veces ni los propios familiares saben que a lo mejor tienen un familiar con problemas de salud mental. El entorno, a lo mejor los vecinos, y a veces es difícil romper ese problema. Claro, nos empeñamos y nos esforzamos mucho por cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo, pero no cuidamos tanto nuestra mente, ¿no? Pues desgraciadamente estamos en un momento pues, de la pandemia del COVID, ahora con el tema de Ucrania, de la guerra, y los problemas de dificultades en todos los ámbitos ha agudizado los problemas de salud mental. Los niños pues también se están viendo pues problemas de miedo, de no trabajar. Yo creo que el ámbito escolar es un ámbito donde hay que trabajar las emociones, hay que hablar de adicciones, de los tóxicos, de las redes sociales. Ahora con internet y con toda, es un mal que se está extendiendo de una forma bestial. O atajamos de alguna forma ese problema de dificultad que los jóvenes están teniendo, y que seamos conscientes que los jóvenes de 15 a 20 y tantos años, la primera causa de muerte es el suicidio, que no lo perdamos de vista. Y eso es urgentísimo, empezar a trabajar en el ámbito escolar, la prevención, la inteligencia emocional, hablar de salud mental, la frustración. En la vida, a lo largo de la vida, nos veremos con problemas y que tenemos que modular y tenemos que adaptarnos y tenemos que digerir y tenemos que aprender a que toda la vida no es una, la vida no es de color de rosa. Y desde la niñez hay que entrenar de alguna forma, igual que entrenamos físicamente nuestro cuerpo para conseguir objetivos, claro, y resultados, pues nuestra mente también tiene que, hay que trabajar esa mente para que sea capaz, que pueda modular pues todo lo que le vaya a acontecer a lo largo de la vida. Es cierto. Lo dice Cristina, que trabaja a diario en este ámbito, en ese sector, e imagino que eres testigo de miles de realidades, situaciones y de casos, ¿no? Que no salen a los medios de comunicación, ni nos enteramos, como tú dices, posiblemente ni los vecinos se han enterado, pero existen ahí, ¿no? Y yo creo que bien merece que nos paremos un rato y pensemos en todo esto que acaba de contar Cristina. Bueno, vamos a recordar, el domingo a 8 de la tarde, sí, en la función, hay que vender las entradas, hay que llenar el auditorio, Cristina. Yo confío, sobre todo los roqueteros, de que no dejen de ir al teatro, porque es una oportunidad, claro, para colaborar con El Timón. El Timón lleva más de 30 años trabajando en el ámbito de la salud mental, a nivel de la provincia, no solamente. Y queremos, en Roqueta, desde luego, en Roqueta, queremos dar ese empujón. Desgraciadamente las subvenciones no nos cubren todo y necesitamos pues, una serie de ingresos, de colaboraciones, de voluntarios, de donativos, y qué mejor que tenemos la oportunidad este domingo de acudir al teatro. Es decir, además, con una comedia que vamos a pasar un rato divertido, vamos a reírnos, vamos a divertirnos, vamos a ver un espectáculo, vamos a ver el magnífico trabajo de la Escuela Municipal de Teatro de Roqueta, y bueno, además estamos colaborando con una causa magnífica. Yo creo que no hay excusa, tenemos que llenar el auditorio, Cristina. Sí, yo creo que incluso lloviendo habría que ir. Mejor, es mejor que llueva, porque claro, si llueve, ¿qué vas en la calle mojándote? O en casa o al teatro. Te metes en el auditorio de Roqueta y disfrutas. Pues sí. Disfrutas y ayuda, sí, ¿no? Bueno, a ver si no hacen caso. Decías también, seguro que sí. Decías que es importante el donativo económico y también la aportación de la gente como voluntario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Acogéis también la figura del voluntario? Sí, nosotros, bueno, trabajamos con muchos voluntarios para todo tipo, desde voluntarios para los talleres, para acompañamiento, para los viajes, bueno, pues incluso talleres específicos, pues, teatro, algún espacio de teatro, de relajación, de manualidades. Es decir, que el que quiera ser voluntario del Timón va a tener una oportunidad para poner en marcha cualquier iniciativa que pueda tener o gana de poner en marcha. ¿Y qué tiene que hacer? Aquella persona que se esté viendo y diga, oye, pues me ofrezco voluntario. Pues nada, ponerse en contacto con alguna de nuestras delegaciones, y si no en Elegido, en la página web también, tenemos varios Facebook también, en fin, los teléfonos están al alcance de todo el mundo.
Y nada, animar a que colaboréis con nosotros. La salud mental os necesita. Los voluntarios, digo siempre, que son el trampolín de pasar a un aislamiento, a integrarse socialmente, ¿no? Entonces, es importante que las personas que tienen un problema de salud mental se vean respaldado por personas que entregan parte de su tiempo en cualquier actividad en torno a la salud mental, pues son personas muy agradecidas y que los necesitan para normalizar su vida, ¿no? Un poquito. ¿Qué? Pues mira, yo confío en la audiencia del programa y creo que después de esta entrevista vamos a llenar el Teatro Vittorio Roqueta y por lo menos dos personas van a llamar ofreciéndose como voluntarios. Pues Alfredo, te lo diré. Claro. Si son dos o diez. Bueno, mínimo dos. Vamos a pedir mínimo dos. Así que hay que ponerse las pilas y colaborar con el timón. Recordamos, el domingo a las 8 de la tarde, Disparos en la Urba, es la función teatral en la obra de teatro que la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas pone en escena para recaudar fondos para la asociación El Timón. No hay excusa, hay que llenar el auditorio y hay que hacerse voluntario, vamos, es que es lo que hay que hacer. Cristina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los artistas de la Escuela Municipal de Roquetas por su entrega y su obra. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Por cierto,